¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Bueno, ya sabes, si te gusta mi video, suscríbete. Y el contenido de este video y de todos los videos siempre es contenido ATP. Bueno, ya ustedes saben que cada tanto hago un video de Free Energy. Me pongo a ver y a investigar el tema. Siempre miro todo lo que hay. Y bueno, ustedes ya lo habrán visto. Acá está el proyecto, habrán visto los videos. Bueno, acá ya les estoy dando un adelanto ahí, como verán. Hay un volante de inercia acá puesto. Ya cambié el engranaje, conseguí uno cuatro veces más grande que yo para hacer pruebas. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso. Hoy hace rato que estoy viendo un video. Yo lo comenté, creo que en el video anterior de Free Energy. Que ponen dos motorcitos y te dicen, bueno, dispositivo de Free Energy con el cual podés cargar tu celular, prender un LED y hacer un montón de cosas. Bueno, la verdad que los miro y bueno, ya una vez ya los mire, ya sabes que eso no va a funcionar desde el vamos, pero la verdad que me sorprendió. Hay uno de esos videos que tiene 5 millones de visitas, 200.000 likes. Leo los comentarios, me sorprende, porque muchos le ponen muy bueno, te felicito, a ver cuándo se comercializa eso, no veo la hora de tenerlo en casa. Otro le pone, voy a buscar las partes y lo voy a hacer. Qué sé yo, bueno, gente, acá lo tienen. Es lo mismo, yo me gasté un poco más porque en vez de pegar los motorcitos con la pistola de plástico, lo que hice ahí, los agarré con tornillos, ahí está el conexionado. Fíjense, basecitas de madera. Después también vi otro que tenía 15 millones, estaba en inglés, el título, 15 millones de visitas. La verdad me sorprende y me sorprende los comentarios de la gente. Así que bueno, dije, lo voy a hacer, lo voy a mostrar. Ahí está, tal cual. Ahí está, un motor conectado con el otro. Y lo que hacen es, le ponen una bandita elástica, ni siquiera una correa, agarran una bandita elástica, las que usamos todos los días. Le dan así, gira, arranca, sacan dos conectores de acá, ponen el celular y carga el celular y qué sé yo. Bueno, primero, ya les mostré, bueno, la madera es una madera que uso para ojeriar, no tiene nada extraño, ahí están los dos motores conectados. Y yo les voy a mostrar algo que ahí nunca te lo muestran en esos videos. Ustedes, si agarran este motor, yo para, ven que tiene este, acá tiene un punto negro, ahí está bien. Para comprobar que sí está bien conectado, lo que haces es, hice el punto negro, girás uno, ¿ve? Yo lo estoy girando así, y ahí gira el otro. Entonces de esa manera te das cuenta si está bien puesto la polaridad, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, y si hacemos al revés también, ahí está. Lo que hice es, ellos ponen un motor que es, el motor es más chico y el generador es más grande. Fíjense que yo giro y gira menos el que va a ser el generador. Y si hago al revés, si giro el, a ver, ahí. Apenas giro el generador. Ven que gira un montón. Bueno, eso lo que hacen ahora es, agarran una bandita elástica así, como las que usan todos los días ustedes, se lo ponen así. Ahí está, estamos a un paso de la Free Energy, estamos a un paso de independizarnos eléctricamente. Con un dedo, como este, hacen así y arranca. Uy, no arrancó. A ver otra vez. Puede fallar, ¿eh? No va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. No arranca. A ver, saco la mano acá atrás porque, a ver, les muestro que está siempre igual conectado. A ver, así. Nada, no hace nada. Bueno, yo acá tengo una batería. A ver. Lo que voy a hacer es, primero le voy a sacar la bandita eléctrica esta. Y voy a conectar la batería. Y les voy a mostrar que los dos motores por su lado funcionan. O sea, sin estar, bueno, justo ahí es un cortocircuito. A ver. Acercamos la batería ahí. Tengo una batería de 6 volt. Ahí pongo ahí. Ahí como verán, ahí están andando. Giran los dos. Bueno, fácil. A ver, le ponemos la bandita elástica. Lo alimentamos, lo hacemos girar con energía y después desconectamos la batería. Y por ahí, en este intento, tal vez sí funcione. A ver.
Desconecto la batería, a ver. Desconecto la batería. No, no funciona. Bueno, como verán, no pierdan tiempo con esto, no lo armen, no gasten dinero en conseguir las piezas porque esto no funciona, con esto no puedes cargar nada. Esto lo único que es es un hobby para perder el tiempo, o sea, si no tienen nada que hacer, o tienen las piezas como yo, que para mí fue fácil hacerlo, pero por ahí otra gente no, o tiene que ir a comprar este tornillo, maderita, motorcito. No lo hagan porque no funciona. Ahí lo tienen, ya recontra probado. Así que, bueno, más que nada, les quería mostrar eso. Para terminar de convencernos con el tema este. Y que no engañen más a la gente. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo video.